produced by the very kids they understand it through. They just wanna consume, and that's Jesus Christ. Why everything's important there for coffee to rice. People that grow it, they barely get a supply. While suicide is using that disease modified, they destroy entire villages in the way. Bueno, vamos a empezar. Bueno, pues ya estamos aquí, listos para el último bloque de nuestro programa, la noche semanal. Vamos a... Ahora, a ver, Ramsés, tú, ¿qué nunca sacas? ¿Qué sale? ¿Cuál es la última que nos queda al azar? Bueno, tema. Tema, tenemos nuestro tema internacional. De tema internacional hoy tenemos a Brasil. Brasil. Que teníamos que hablar inevitablemente. Situación obligada. Y bueno, también Japón, ¿no? Pero... Primero Brasil. Vamos a hablar primero de Brasil, de lo que ha estado ocurriendo a lo largo de ya toda esta semana, ¿no? Bueno, la gente está saliendo a las calles porque el gobierno, bueno, pues a final de cuentas, con todos los compromisos internacionales que se echó encima, bueno, viene el próximo año, es el próximo año el mundial, ¿verdad? Sí, y dentro de unos meses del mundial. Ponle tú 11 meses, ¿no? Pero ya creo que es el mundial. Y también van a tener las Olimpiadas, ¿no? Ahorita se está inaugurando una copa de fútbol también. Una copa de fútbol. Y pues bueno, todos sabemos que la inversión para ese tipo de eventos, siempre en un país que no esté bien preparado en el contexto de hoy en día, quiebra. Lo vimos con Grecia, lo vimos en los Panamericanos, con toda la región, con el estado de Jalisco, lo vimos en Londres, que tuvieron que, o sea, que no ganaron lo que ellos habían invertido, lo que ellos esperaban que iban a ganar. Entonces, pues bueno, Brasil se está aventando dos compromisos muy cercanos, y va a empezar, entonces a final de cuentas, lo que siempre ocurre es que a veces ponen un impuesto, ¿no? Para que la gente contribuya a pagar los estadios y todo, bueno, hay también inversión extranjera, no se va en situación. Entonces, a la población, pues por supuesto, están experimentando un poco la crisis, les han aumentado el transporte, les han aumentado algunas cuestiones y pues bueno, están saliendo a decir que por qué están gastando tanto en estos eventos y a ellos, o sea, pues se los están cobrando de una u otra forma, ¿no? Entonces, todo se lo termina pagando la población. Así es. Entonces, más o menos, bueno, esa es la situación por la que comenzaron a salir. Híjole, sí, a mí me parece que siempre el anuncio sobre el BRICS, que involucra a Brasil, que ojalá y no tomaran el modelo neoliberal de sus predecesores como líderes, como ellos se erigen en sus discursos. Yo, bueno, con esto confirmamos varios que aprendieron bien de esos maestros, porque si bien las Olimpiadas y el más próximo el Mundial trae consigo una derrama económica, ¿a qué precio? ¿Y para quién? ¿Para, en este ¿para sentido, quién parte de esa ganancia? Pienso que en Brasil se está acalorando el clima y afortunadamente es un pueblo muy digno, donde ya hemos visto el apoyo de algunos grupos de policías. Eso es de sumamente conmovedor, porque más allá del conflicto se reconoce la humanidad del otro, la otredad. Y en medio del fuego literal, del fuego de la turba, esto no cesa, porque, como dice Ramsés, el inicio fue por esto.
pero hay una serie de medidas adoptadas para escalar en la estructura del Banco Mundial y de estas macroestructuras creadas por el sistema neoliberal, en las cuales entre las patas se llevan al pueblo. Pienso que es el inicio y me da gusto ver que tiene mucha fuerza y que también hay esta parte de los militares de algunas fuerzas públicas apoyando a los manifestantes, ¿no? Algo que a mí me llama mucho, mucho la atención es que el motivo de las protestas sean los gastos en el fútbol. Principalmente esa es la molestia, que el gobierno se está gastando todos los impuestos en construir estadios, en construir vialidades, en construir toda la infraestructura para el fútbol. Y la gente está, aun cuando es Brasil, un país en donde se dice futboleros, que son futboleros y super fanáticos del fútbol, aún ahí en ese lugar no están de acuerdo. Su arma más, una de sus armas más poderosas de los gobiernos mundiales es el fútbol y las telenovelas. Y una de ellas, el fútbol, un arma poderosa internacionalmente, está desmoronándose. Sí, claro, y aparte, por ejemplo, en el caso de las protestas, sí se reprimió a los manifestantes. Violentamente, muy violentamente. Y Dilma Rousseff, bueno, hoy dijo, ¿no?, que estaba muy contenta de que hubiera, ¿no?, de las protestas, y tú dices, bueno, de verdad, pues no sé qué tan deschavetada esté, ¿no? Cucu. Pero, bueno, en realidad, otra cuestión estoy que muy contenta, muy orgullosa de ver mi nación en llamas. Sí, o sea, de que me estén aplicando, no sé si la estén balcanizando. La abuchearon en la... ¿Tú lo escuchaste, no, Luis? ¿Cómo abuchearon a Dilma Rousseff? ¿Cómo cuando abuchearon aquí en México a Díaz Ordaz en las Olimpiadas de 1968? Bueno, te digo, lo que pasa es que el evento, a lo mejor sí no tiene, yo lo voy a separar, ¿no? Así, el fútbol, lo que es el crecimiento y las cifras, ¿no? Y todo separadito. Sin embargo, el gobierno, te digo, en aras del progreso, en aras de ese mundial, en donde según se pone en lo más alto el espíritu del humano, el deporte, bla, 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 ni madres. Se ve pura represión, aumento de precio, vamos, una forma imitando a todo esto que Ramsés nos dijo en Londres, en donde hay un evento así, lamentablemente los intereses del Estado van sobre, porque yo supongo que como en México que hay también corrupción, en Brasil se les hace agua a la boca por tanta cantidad de dinero que va a entrar por el Mundial y subsecuentemente las Olimpiadas. O sea, es terrible que se atrevan a seguir el modelo de neocapitalista liberal. Yo pienso que o sea, si en las Olimpiadas por las cuestiones de la crisis tanto la gente no viaja por lo caro, no sé, pienso que en ese caso podrían a lo mejor sacarle más jugo al mundial, ¿no? O sea, que pienso que así lo hagan en Sudáfrica se llena, ¿no? O sea, no se llena. Pero bueno, digo, algo de lo que yo decía hace rato de la balcanización es porque también recuerdo, sí se llenó el mundial de Sudáfrica, sí, ¿no? Ajá, o sea, ¿no? Entonces es bueno, hay que recordar que Brasil tiene dos tratados importantes con países en particularmente en tensión ahorita, ¿no? Que uno es el BRIC, que es Brasil, Irán y Turquía, y el otro es el BRIC, que es Brasil, Irán y Siria, ¿no? Entonces realmente está ahorita él muy, bueno, tiene trato con esa región. Digo, también no es nada de la gracia de Estados Unidos, por supuesto, y menos si pertenece también a los BRICS, ¿no? Y más si va a tomar el control ya o tiene el control del Cono Sur. Pero es que qué tanto es en realidad eso que tú me estás diciendo o qué tanto es lo que está diciendo Luis, porque tú me dices, bueno, es posible que los estén balcanizando,
Pero también nosotros vemos lo que dice Luis, que desafortunadamente Brasil se sumó a los designios al carro neoliberal. Sí. Y que la gente, por haberse sumado a ese carro, subido a ese carro neoliberal, la gente se les está, sin necesidad de que los azucen, sin necesidad de que se les balcanice, también se están levantando contra esas medidas que son, parece que las tomó el Banco Mundial y el Fondo Monetario. Como es excesivo todo lo que se pretendía gastar ahí, o se pretende gastar ahí. Van a gastar porque ya está pagado. Esa es la cuestión, ¿no? Que sí, incluso el compromiso ya está hecho. Sí, se hablaba que algunas estructuras de Londres, en estas Olimpiadas pasadas, se vendieron ahora a Brasil como parte de esa no liquidez de Londres, entonces pidió préstamo, las rentó y al final pues se las entregó, las vendió, entonces así como que todos hacen negocio, ¿no? Pero menos el pueblo, entonces ahí ya se les acabó su cuentito, porque en Brasil sí se les pusieron como se debe. Y aquí en México, cada mes gasolinazo y todo mundo tranquilo, desapareció mi tía abuela y todo, no pasa porque nada. Allá en Brasil el aumento es de centavos, aumentaron unos centavos, 70 y tantos centavos al transporte, pero es algo que también es muy importante mencionar. Las protestas fueron principalmente por eso también en contra del alza, fue lo que desencadenó. Bueno, fue el alza y fue prácticamente el presupuesto que se iba a ocupar. Sí, porque dicen, bueno, no eso lo... Eso fue la causa. Pero ¿por qué si lo están enfocando entonces, por qué no lo enfocan en subsidiar el transporte, ¿no? Ajá, o sea, en lugar de gastarse el dinero en un estadio, porque no lo subsidian en el transporte, que nosotros nos vamos a disfrutar, o sea, es un beneficio para los brasileños. Y el estadio, pues, es un beneficio para los turistas que llegan y se van, ¿no? Pero, además de todo, nos estamos aquí dando cuenta, una vez más, de la situación de la protesta callejera, el alcance de la protesta callejera. Nosotros aquí en este programa hemos mencionado una y otra vez que la única opción de los pueblos ante los ataques de los gobiernos es la protesta callejera, y Brasil ya logró que se revirtiera ese aumento. Ahora la cuestión es de que, ¿qué está pasando en Turquía? Que ahora, ahora van a... La noticia mundial es Brasil, y Turquía y Siria, todavía un poco más atrás, bueno, muchísimo más atrás, y muchísimo más adelantado, lamentablemente, en los muertos, que es lo que realmente... es muy importante, que todas las vidas humanas que se están perdiendo por una ruta o por lo que queda, sea. Queda aquí también, como dices, muy apagadas todas las demás noticias, incluso una noticia que es también muy importante, sobre la cual no se está teniendo información, como aquí sucedió lo de Pemex. En Japón, un misil de unas prácticas o algo así, que ahorita lo van a contar, un misil cayó en Japón. Bueno, fue el mes pasado, no, a inicios de este mes, en el marco de los ejercicios supuestamente que se hacían entre Estados Unidos y Corea del Sur, o Washington y Seúl, en el Mar del Norte de Japón. Esto está también dentro de otro marco, que es pues el conflicto, ¿no?, con Norcorea y las islas Ryukyu, o... bueno, al sur de Okinawa, que estaban en disputas también, incluso Taiwán. O sea, todo esto es el marco. Y lo que ocurrió es que, bueno, cayeron un misil en la granja de un nipón, de un campesino. Obviamente no tuvo tragedia, no tuvo consecuencia. Pero el hecho de que ocurra, pues, es como... Volvemos a lo mismo, o sea, lo único seguro es que te va a caer un misil, ¿no? Eso es lo único que tenemos seguridad, que estamos en peligro. El peligro es ominoso y eminente, ¿no? Sí, porque, bueno, en realidad ahí la cuestión es, pues, ¿dónde están haciendo los ejercicios, ¿no? Que están violando los territorios, porque, pues, ¿qué tanto se desvía o qué tanto se pueden equivocar como para que caiga, bueno, sí, es la parte norte de Japón, pero dentro del territorio de Japón? Y bueno, entonces eso nos marca que sí necesitan mucho ejercicio, porque están muy mal.
No, lo, bueno, o están conscientes el gobierno japonés de que se hacen esos ejercicios ahí y, o sea, ¿no? Sí, lo que ¿lo pasa permite? Es que la... El hecho de que ocurra, no... Nuestros conocimientos de los que estamos aquí en ingeniería militar es limitado, pero hay ciertas normas lógicas que a mí personalmente ignoro, en donde los satélites y esos sistemas de posicionamiento global, los elementos que guían un proyectil, han sido probados desde que se inventó la guerra con la onda que tiró a David. O sea, ya desde ahí se veía el albor de la dirección. O sea, tú no tiras un o sea, yo no les creo que se le desvió para pronto. Es muy improbable, dada la tecnología que se tiene. De verdad es... Satelital. Sí, o sea, no hubo... GPS, ¿no? Necesitan entonces mucha práctica, muchísima práctica. Pero bueno... Porque no saben utilizar esa alta tecnología, entonces... Si es el, no, y es el ejército de Estados Unidos. Tan que, bueno, se dieron cuenta o lo aceptaron. Porque logran a lo mejor el objetivo ahora, porque Corea del Norte ha estado lanzando misiles y ha estado haciendo pruebas también. Entonces, dejan caer sobre Japón un misil y Japón, ¿qué va a decir? Ah, no, bueno, fue Corea del Norte. Absolutamente. Fue Pyongyang. Entonces, vamos contra Corea del Norte sin preguntar, ¿no? Al final de cuentas ya tenemos el escudo aquí, ¿no? Y es que por ahí decían, piensa mal. Ya se Mira, yo ni pienso mal ni bien. Lo que pasa es que eso, en la situación tan delicada, de verdad que sí, como dice Ramsés, desata el conflicto mientras ven si se desvió o no, quién lo tiró, cayó en mi territorio. Me sorprende, por otro lado, que no hayan hecho escarnio o ya no esté iniciado el conflicto armado allá. Está extraño. Vamos a pasar a nuestra última sección. Ya quedó por descarte al final el oráculo el día de hoy. Es que desciende de las alturas. Es un regalo divino el conocimiento. Nuestro conocido juego con el diccionario, en donde preguntamos por diferentes naciones, por países y situaciones. El oráculo nos, bueno, el francés le da la vuelta al diccionario con los ojos cerrados y así con los ojos cerrados selecciona la palabra que va a ser nuestra respuesta. Preguntamos primero por México, como siempre, preguntamos qué o quién. Cuando preguntamos, ahora toca quién, cuando preguntamos qué es por el gobierno, cuando preguntamos quién, como va a ser en esta ocasión, es por el pueblo, la sociedad, el todo, los habitantes de ellos. ¿Quién es México? El día de hoy. Todo en presente. ¿Qué nos puede decir el gran diccionario de sinónimos y antónimos Espasa sobre quién es hoy México? Nada. Un poco largo. Va a estar largo. Agárrense. Enfadarse. Abroncarse. Aburrirse. Acedar. Airarse. Amoinar. Amontonarse, amoscarse, amostazarse, añuzgarse, asaetearse, berrear, cabrearse, calentarse, cansarse, condenarse, contrariarse, chamuscar, desagradar, desazonarse, disgustarse, emberrincharse, embravecerse, enardecerse, encandilarse, encuetarse, encolerizar, enconar, encontrarse, encorajinarse, encresparse, enchufarse, enervarse, enfurecerse, enojarse, enrabiar, entriparse, exacerbarse, exaltarse, exasperarse, excitarse, fastidiarse, formalizar, herer, herir, incomodarse, indignarse, irritarse, vengar, molestarse, ofenderse,
provocar, quemar, quemarse, sublevar, sublevarse, trinar, atufar, atujar, atusar, ciscar, chamarrear, empavar, enchinchar, enchivarse, hartar, huericarse, importunar, regañar y reñir. Vale, bueno, sin antónimos. Bueno, y se nos acabó el programa. Bueno, entonces esta media hora de final. No, pero bueno, nos dice se nos acabó el tiempo. De los últimos nos dice importunar. Bueno, dice el gobierno. Estamos hablando de preguntando México. No, estamos preguntando quién. ¿Quién el pueblo? Y el pueblo viene enfadado. Está enfadado y viene a importunar al poder. Al pueblo no le pareció. No nos vengan a guardar la fiesta. Pues el pueblo le va a guardar la fiesta porque está bastante enfadado. A seguir con... Entonces, ahora sí con nuestro vecino del norte. Coca-Cola Tongo el Alto. ¿Quién es Coca-Cola Tongo el Alto? América del Norte. Estados Unidos. Alias Estados Unidos. ¿Qué nos puede decir el gran diccionario de sinónimos y antónimos de quién es el pueblo norteamericano el día de hoy? Que el público haga sus preguntas. Madrugador. Activo, anticipado, previsor, tempranero, trabajador. Y sus antónimos, noctámbulo y trasnochado. ¿Cuál fue el primero? El madrugador es la palabra que sale para Estados Unidos y el primer sinónimo es activo, anticipado, previsor, tempranero, trabajador. Y tiene dos sinónimos, dos antónimos, noctámbulo y trasnochado. Pero bueno, pues sí, también el pueblo de allá está muy activo, ¿no? Está padeciendo también la crisis como en todos los países. Mira, por ejemplo, si la primera hora creó Ten Cities, esta que pronostican pudiera estar un poco más fuerte que bueno, y dice aquí madrugador, ¿no? Sí, ya no sé si no sé country. Dice se aplica madrugador, se aplica a la persona que tiene por costumbre levantarse muy temprano. Nosotros tenemos noticias de que las personas allí en Estados Unidos se tienen que levantar a las 4 de la mañanita y no precisamente adelantarse a meditación y a ver, sino porque tienen que entrar a trabajar muy 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 temprano y salen de trabajar muy muy tarde. Vale. Y eso tienen dos trabajos tienen dos o tres trabajos, entonces se tienen que levantar de madrugada. Vale, vamos a pasar a preguntar ahora por quién capital. La capital de Estados Unidos. Israel. Bueno, ¿por quién es Israel? ¿Quién es Israel? ¿Quién es Tel Aviv? Vamos a preguntar quién es el Estado paria de Israel. Paria, según Tzipi Livni, exministra de Relaciones Exteriores de Bibi Netanyahu. Ella fue quien fustigó que Bibi Netanyahu había convertido a Israel en un Estado paria, por el cual preguntamos el día de hoy. ¿Qué es Israel el día de hoy? Ay, no, güey. Destrozar, destrozarse. Destrozar, destrozarse. Arrollar, atormentar, atormentarse. Batir, batirse. Chañar, dañar, dañarse. Derrotar, descuartizar. Desgarrar, desgarrarse. Deshacer, deshacerse. Despedazar. Destruir, destruirse. Devastar. Hundir, hundirse. Malbaratar, pulverizar, quebrar, quebrarse, romper, romperse, tronchar, troncharse, vencer, vencerse, derrochar, delapidar, fracturar y malgastar. ¿Se tronchó o se lo troncharon? No tiene antónimo. Vale, pues no le fue muy bien tampoco, ¿verdad? El día no, de hoy. No, está muy intenso. ¿Cuál fue la primera? Destrozar. La palabra es destrozar, destrozarse. Bueno, se los destrozaron a tronchadas. Ah, no, ¿verdad? Eso no. Bueno, pasemos a preguntar. Acá nos piden... Ah, no, nos falta todavía. Inglaterra, la reina langosta. De cajón, la reina langosta. La reina langosta. ¿Quién es Gran Bretaña? La reina de las naciones langosta. Esas naciones que llegan a un lugar,
depredan todos sus recursos y después migran hacia otro lugar a hacer exactamente lo mismo. Reina langosta en japonés y dice, oh, yo he visto. Bueno, ¿quién es la reina langosta? Fijación. Fijación. Afianzamiento, firmeza, seguridad, unión, adherencia, sujeción. Y su antónimo, separación. Bueno, separación, antónimo, todo menos separados, ¿no? Nos dice primero, fijación. Vaya que se están bien fijados en el mundo y en el poder. Pero al final de cuentas, sí, de los pueblos siempre habla cuestiones así, ¿no? Que sí hay como que, no sé, reacción, ¿no? Ante lo que está pasando. Un poco de reacción de los pueblos ante los gobiernos. Acá nos preguntan en el chat que preguntemos por Brasil. Por supuesto, también lo teníamos obligadísimo. Vamos a ver, ¿qué es Brasil? ¿Quién es Brasil? ¿Quién es Brasil el día de hoy? ¿Quién es ese pueblo levantado en protestas y en las calles? ¿Quién es Brasil el día de hoy? Brasil el día de hoy es bolsear. Bolsear. Que también ve. No, pues vaya que si se lo bolsearon. Defraudar, engañar, engañarse, hurtar, hurtarse, estafar, limosnear, mangar, mendigar, mentir, pedir, robar, dar calabazas. Eso es lo que viene. No, tampoco tiene antónimo. Directo. Bolsear. ¿Qué le hicieron al pueblo de Brasil? Le robaron. Lo bolsearon y en su definición dice robar furtivamente algo del valor del bolsillo de alguien. Pues bueno. Con este oráculo cada vez está más alineado. Sí. Más bueno, sencillo. También dice dar calabazas, rechazar a un pretendiente. Ah, ok. Bueno, mira, fíjate, también están rechazando a... ¿El aumento? El pretendido aumento en el transporte ha sido rechazado. Ah, yo pensé que a Dilma, su pretendiente, también, presidenta pretendiente, también está siendo rechazada, muy abucheada. Vamos a preguntar ahora por Turquía. Turquía, tenemos también a los jóvenes en Turquía y preguntamos quién es Turquía el día de hoy. ¿Qué nos va a decir el gran diccionario de sinónimos y antónimos de Espasa sobre quién es Turquía el día de hoy? Brasil resultó bolseado, vamos a ver cómo le va a Turquía. Salido. ¿Quién es Turquía? Braguetero, incontinente, libertino, libidinoso, lúbrico, obsceno, salaz, sátiro, sensual, verde, berriondo, cachondo, caliente, lascivo, y sus antónimos, incrustado, inmigrante. ¿Salido, dice? Salido. Salido, ¿cómo? ¿Así nada más? Uh-huh. Bueno, o sea, sátiro nos dice mordaz, propenso a herir. Divinidad representada por un cuerpo mitad hombre, mitad cabra, que personifica el culto de la naturaleza. A ver, salaz. Salaz, vamos a ver. No, salas, ¿no? Pero con Z. Ajá, salaz. Salaz, sí. Salaz dice excesivamente lujurioso y lascivo. Comentarios salaz. Eso nos dice sobre... Sí, sobre Turquía. Turquía el día Turquía? De hoy. No, pues entonces les van a dar duro también. Se refería a mí, pero... También les van a dar duro a los pobrecitos turcos, a la juventud turca. Vamos a ver, entonces, bueno, ¿por quién les gustaría preguntar? Por Monsanto. Por Monsanto, por Monsanto. ¿Quién es Monsanto? Vamos a preguntar, ¿qué es Monsanto el día de hoy? ¿Quién puede decir el diccionario sobre qué es Monsanto ya antes de que se nos termine el tiempo? Pobre de los brasileños que resultan bolseados y los otros... Te pasaron ya han estado largas, ¿eh?
A ver, ¿qué es Monsanto el día de hoy, eh? Ay. Examinar, examinarse. Es algo de examinar, ¿eh? Alambicar, alambicarse, analizar, analizarse, aquilatar, aquilatarse, auscultar, auscultarse, averiguar, averiguarse, buscar, buscarse, buzón, catar, cerner, cernerse, comparar, compararse, comprobar, considerar, considerarse, consultar, consultarse, contemplar, contemplarse, controlar, criticar, deliberar, discutir, enjuiciar, escrutar, especular, yeah, estudiar, excavar, explorar, ojear, indagar, inquirir, inspeccionar, investigar, observar, ponderar, pulsar, reconocer, repasar, rumiar, tratar, tratarse, ventilar, mirar, tantear, vigilar, atender a. Y no tiene antónimo. Bueno, Monsanto nos dice, es algo de escrutar. O sea, es algo para analizar detalladamente, nos dice, tenemos que comprobar, revisar o analizar alguna cosa con el fin de confirmar o corroborar su veracidad, de existencia o exactitud. Ja, ja, ja. ¿Qué es Monsanto el día de hoy? Algo de revisar o analizar una cosa con el fin de confirmar o corroborar su veracidad, existencia o exactitud. ¿No? Ahí está Monsanto. Vamos a preguntar ya para finalizar. ¿Quién es el mundo el día de hoy? ¿Quién nos va a decir el gran diccionario de sinónimos y antónimos Espasa, que ha estado bastante agudo el día de hoy? Sobre qué es el mundo. ¿Quién es el mundo el día de hoy? Estos pueblos que componen al mundo, ¿quiénes son? ¿Quién es el mundo el día de hoy, gran diccionario? No sé, nada más trae uno. Melomanía. Y solo trae un sinónimo que es musicomanía. Melomanía, pasión por la música. El mundo hoy es apasionado de la música. Bueno, siempre lo hemos sido, los humanos hemos sido apasionados de la música desde el principio de la humanidad. Desde nuestros orígenes. Incluso desde antes del Homo sapiens ya había música. Antes del Homo videns y antes del Homo sapiens ya había música. Pero esperemos que la música continúe después del Homo videns y a pesar del Homo videns. Y a pesar del Homo videns. Vamos a tener que despedirnos. No, espero que con Monsanto exista humanidad y ya no seamos otra especie que quién sabe cuál sea por las mutaciones, ¿no?, que nos ha generado a lo largo de su historia. Y luego dicen que de dónde tanto cáncer y no sé qué. A los pastelitos bueno, de hoy. Hay que escuchar muy bien a Monsanto. Vamos a tener que despedirnos dando nuestros Twitter. @cogaluis1 @ram_beno y @1001luces. Vamos a despedirnos con un poco de música de Jorge Saldaña. Su versión de ¿Sabes una cosa? Estoy hasta la madre. Nada más demagogia. Mucho mejor. De tantas entrevistas y tantas entrevistas. ¿Sabes una cosa? Y en los cuerpos armonía de vocación. De tanta demagogia, ah, perdón, de tanta no, mentira.